Positivo el inicio de la vacunación a profesores en el estado de Chiapas. Más de 80 personas buscan una curul en el Congreso de la Unión. El Senado dio un paso histórico en materia de subcontratación laboral, dice el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. La participación de Chiapas es fundamental para lograr el progreso y el desarrollo integral de México. Muy buenos días amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre en la mañana de este miércoles. Miércoles ya 21 de abril del 2021 con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos día, es un placer saludarte en esta mitad de semana, un día una mañana fría en Tostra Gutiérrez. Bastante Sabroso, agradable, ¿no? bastante muy agradable, agradable. El Carlos después de pues las altas temperaturas que hemos tenido, yo creo que no cayó nada mal este viernes, este miércoles fresco en Tuxtla Así es, bueno, bien usted, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó en las últimas horas 18 casos positivos de COVID-19 en ocho municipios de la entidad. La Secretaría de Salud Estatal da a conocer que los contagios recientes se presentaron en los municipios siguientes, Tuxtla Gutiérrez con 5, Tapachula 4, Comitán Palenque y San Cristóbal de las Casas, dos casos cada uno, Arriaga, Chenaloy y Reforma, un caso cada municipio. Las pruebas positivas recayeron en 11 mujeres, entre ellas una menor de edad y 7 hombres, de los cuales 8 tienen datos de comorbilidad, como diabetes, hipertensión, obesidad. Y enfermedad cardiovascular. En cuanto a las funciones, la Secretaría de Salud del Estado comunica que por segundo día consecutivo no se reporta ningún fallecimiento. Y mire, de acuerdo con el reporte de las autoridades, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, el arranque en el proceso de vacunación a profesores de Chiapas, que usted sabe se va a llevar a cabo a lo largo de esta semana, ha sido exitoso. En el primer día de vacunación a los docentes y personal administrativo de educación en el estado de Chiapas, las autoridades de salud reportaron una buena afluencia y organización de las 19 sedes instaladas hasta el momento. Zoe Robledo Aburto, delegado nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, indicó que la meta es aplicar 121 mil dosis en ocho días. De acuerdo a la información vertida en la sede de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas de (Unicach), por cada dos horas se estarían aplicando un promedio de 400 dosis en cada una de las sedes. El delegado del IMSS reconoció que existe un trabajo coordinado entre las autoridades sanitarias y la Secretaría de educación. Agregó que el reporte que se tiene en los 19 centros de vacunación es que ya están instalados 15. Hay algunos que están en proceso, los más grandes ya están funcionando, dijo. Hasta las 10 de la mañana de este martes detalló que se habían aplicado 447 vacunas aplicadas tan solo en la Arena Metropolitana Jorge Cuesi y esta variante se replicaba de manera generalizada. La meta que tiene el sistema de salud es aplicar 121 mil dosis en 8 días en la entidad a los maestros, así como al personal administrativo únicamente. Puntualizó. Cabe precisar que también se habilitó un espacio para vacunar a maestros de escuelas particulares en el Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas. Robledo Burto detalló que es importante mencionar que es la vacuna de una sola dosis la que se está aplicando, es de marca Cancino. Estamos realizando los recorridos para ver las mejoras que se pueden realizar. Argumentó respecto a la oposición de algunas comunidades para la aplicación del biológico, consideró que la vacuna es gratuita y voluntaria, por ello no se puede obligar a nadie. Es la primera ocasión que se ha la vacuna de manera simultánea ya que continúa en Chiapas la aplicación a los adultos mayores y ya comenzado a los docentes. El proceso de vacunación se está llevando a cabo en orden alfabético, donde las personas hacen una fila, pasan un filtro donde se les checa la temperatura y aplican gel. Posteriormente, pasan el filtro aplicado por la Secretaría de Educación, donde corroboran sus datos personales, además de verificar si realmente son maestros. También se verifica de qué escuela y zona escolar pertenecen. Después, pasan al área de vacunación que lleva menos de cinco minutos y después, pasan Pasan a la sala o área de espera. En el testimonio de Arturo Barrientos Bolaños, maestro con 29 años de servicio en la docencia, reconoció que el proceso de vacunación se está llevando a cabo rápido y bien organizado. Reconoció y agradeció al Gobierno del Estado la oportunidad de la vacuna para estar libres de riesgo y de esta manera puedan regresar a clases estando a la espera del retorno a las aulas. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Sobre el mismo tema dice la gente que la vacunación no es suficiente para regresar a clases. La sección 7 del Sindicato y Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación mantiene la postura de no regresar a las aulas hasta que las autoridades educativas locales y federales fortalezcan la infraestructura física de cada una de las escuelas del estado, porque la vacunación al personal educativo no es suficiente para mitigar riesgos a la salud pública. José Luis Escobar Pérez, miembro del comité directivo de la sección 7, comentó que no se niegan a regresar a clases presenciales, solamente que lo harán hasta que las autoridades educativas asuman su red responsabilidad, ya que muchos planteles en el estado carecen de infraestructura digna y segura, la sección 7 de la CENTE en Chiapas aglutina alrededor de 57 mil maestros federales la sección 40 suma a casi 40 mil de los cuales la mayoría respalda el posicionamiento de la primera, a nivel nacional también se suma el magisterio de Michoacán Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México indicó que recientemente realizaron su asamblea estatal permanente en la que reiteraron esta postura que fue respaldada por los delegados y ha sido apoyada por los maestros de todo el estado porque en muchos municipios hay escuelas en pésimas condiciones. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Bueno, como quien dice, ya empezó la fricción porque el gobierno federal lo que busca con el proceso de vacunación en Chiapas es que, como es uno de los estados que lleva en semáforo verde varias semanas prácticamente desde el inicio del 2021, pues que el regreso a clase sea en el corto o en el mediano plazo, pero la gente parece ya entró en resistencia con relación a este tema fundamental, que por cierto, el empresariado Chiapaneco ha pedido al magisterio que se sume al programa de vacunación y que no tomen estas actividades como pretexto para seguir generando manifestaciones. Una vez que el Gobierno Federal y el local anunciaron que a partir de este 20 de abril inició el proceso de vacunación en los docentes, el presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial Arturo Mari Domínguez informó que será fundamental que los profesores acepten la inmunización para un retorno a clases en el mediano plazo y que esta actividad no se vea como otro pretexto para realizar manifestaciones. Todos los esfuerzos que tengan la finalidad de recuperar las actividades cotidianas, dijo, son posibles positivos y más cuando se muestra optimismo para acudir a las sedes para obtener la inmunidad al virus. Mari Domínguez enfatizó que la aplicación del biológico sí ayudará al sector de la población en el tema preventivo, pero debería detonarse un proceso masivo que es lo que está esperando el grueso de la ciudadanía. El líder del sector empresarial calificó de interesante el avance que se tiene en los adultos mayores y la voluntad que han tenido para vacunarse, lo que permite mayor confianza en la población para reanudar cada una de las actividades y para dar certeza real a lo que se ha llamado la nueva normalidad, para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Todos quieren cobrar sin trabajar, más de 80 chapanecos busca una curul en el Congreso de la Unión. El Instituto Nacional Electoral con su delegación en Chiapa, representada por Arturo de León Loredo, informó que los datos actualizados al corte del 14 de abril indican que un promedio de 81 personas son las que buscan una curul para llegar al Congreso de la Unión a través del voto en las urnas. En ese sentido, el organismo federal puntualizó que los consejos locales y distritales han hecho público en estrados la lista de estas personas a fin de que si la población identifica alguna anomalía en ella, pueda manifestarlo ante la institución sobre el tema el INE enfatizó que si la ciudadanía tuviese información contraria a la declaración bajo protesta de decir verdad de las y los candidatos que indican no haber incurrido en alguna de las conductas establecidas en el formato 3 de 3 contra la violencia estén posibilidades de manifestarlo ante la autoridad local es importante señalar que la lista de los candidatos y candidatas a diputados federales que dio a conocer el organismo aún pueden cambiar toda vez que algunas personas se enfrentan un proceso de impugnación que tendrá que resolverse a través de tribunales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y bueno, el Inegi señala que la población tiene una mejor percepción de la seguridad en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tuxtla Gutiérrez mostró una mejoría en cuanto a la percepción de inseguridad se refiere, pues en un año de marzo de 2020 a marzo de 2021, pasó de 74.5 a 72.9%. Con estos datos, la capital de Chiapas quedó fuera de las ciudades más inseguras de todo el país. Estos lugares fueron ocupados por Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Cuernavaca Gustavo Madero, Uruapan y Guadalajara con 94.2, 89.9, 78.8, 86.4, 86.3 y 86.1% respectivamente con relación al tema de inseguridad. En los datos nacionales, el INEGI reveló que el 66.4% de las personas encuestadas mayores de 18 años mencionaron que se sentían inseguros en la ciudad que vivían. Por otro lado, las ciudades con la menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Tampico, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Piedras Negras y Mérida. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Aquí en Tuxtla Gutiérrez recomienda protección civil verificar y reforzar techo de láminas ante próxima temporada de lluvias. Ante la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales en Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Protección Civil Municipal... Emitió una serie de recomendaciones para familias que habitan casas con techo de láminas en zonas vulnerables y de alto riesgo. En este sentido, la dependencia informó que es indispensable contar con techos asegurados, por lo que recomendó hacer una revisión de los mismos y seguir las siguientes recomendaciones. Identificar que las láminas estén aseguradas a las vigas, polines o largueros del techo con clavos, pijas o birlos con las medidas y especificaciones adecuadas que pueda garantizar una mayor fijación. Asimismo que la separación entre las vigas, polines o largueros sea no mayor a un metro, toda vez que con esto se asegura la lámina y no existe riesgo de desprendimiento por las fuertes ráfagas de viento. Nunca deben colocar láminas sueltas ni cualquier otro material sobre ellas, ya que representa un serio peligro al salir volando ante lluvias con fuertes vientos. También se recomienda no utilizar láminas de cartón en zonas de mayor intensidad de vientos. Mire, y este tema es interesante. Un grupo de mujeres está realizando una o va a realizar una rifa virtual para sectores vulnerables. Con motivo del 10 de mayo, el grupo de damas voluntarias de la Cruz Roja Mexicana organiza una rifa virtual con el objetivo de recaudar fondos para beneficio de la institución que al mismo tiempo genera un impacto positivo en la población vulnerable. Lulu Cervantes, presidenta de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja, delegación Chiapas, dio a conocer que con este tipo de rifas se logran ayudas para medicamentos y algunos otros insumos que son necesarios, pues las actividades y servicios de la Benemérita Institución no se han detenido a lo largo de la pandemia por COVID-19. En este mismo sentido, dijo que la rifa se realizará el día 10 de mayo y será transmitida en vivo por medio de la cuenta Cruz Roja Mexicana delegación Chiapas y el donativo es de 100 pesos en tanto que quien resulte ganador será acreedor de 5 mil pesos en efectivo las ganancias que resulten de la venta de los boletos participantes serán donadas de forma directa a la institución para tevo Noticias de Cuarto Poder José Ortega aquí en Gutiérrez en la colonia Bienestar Social piden reparación de alcantarillado y red de agua potable una fuga de aguas negras que afecta a varias calles de la colonia Bienestar Social ha permanecido durante mucho tiempo, por lo que los vecinos piden a las autoridades sea reparado el daño, además de que exponen que pasan por varios días sin servicio de agua potable. Los habitantes explicaron que desde hace más de un año existe una fuga en una alcantarilla de la avenida Benito Juárez y la esquina de la calle Pino Suárez, muy cerca del parque de la misma colonia. Explicaron que la fuga es constante y en especial les preocupa que ante la llegada de la próxima temporada de lluvias la situación se pueda complicar y las casas de las calles aledañas se vean afectadas por el escurrimiento de las aguas, las cuales recorren las calles 12 de octubre, avanzando hasta abajo por la avenida Miguel Hidalgo y terminan en un encharcamiento en la avenida Francisco y Madero. Los quejosos expusieron que las aguas negras transitan generando malos olores, los cuales se potencializan con las altas temperaturas, de la misma manera que aprovecharon para señalar que a lo largo del año sufren por la escasez del agua potable, ya que en muchas ocasiones han llegado a pasar hasta varias semanas sin el servicio del vital líquido. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Bueno, los pequeños comercios en Tuxtla Gutiérrez siguen dando la batalla por sobrevivir a la pandemia. Una familia tosil originaria del municipio de Teopisca, Chiapas, aventuró a instalar una cocina económica en la capital chiapaneca. Sin embargo, han tenido que luchar, entre otras cosas, contra la crisis generada por la pandemia y los altos costos de las rentas. Son cuatro integrantes de la familia, encabezado por Roselia Hernández, de 29 años de edad, los cuales estuvieron trabajando como cocineros en la Ciudad de México por 10 años. Con el paso del tiempo y cansados de una vida muy acelerada, decidieron regresar a Chiapas para emprender un negocio con un sazón chilango. Este negocio denominado Cocina con Amor está localizado en el corazón de Tuxtla y ha sido el sostén de esta familia que busca salir adelante en su propia tierra. Roselia, quien es madre soltera, informó que son cuatro personas las que trabajan en el lugar, pero es su primo Martín el que tiene el buen sazón y prepara los alimentos. Su prima Marisela fue la que tuvo la iniciativa de montar la cocina económica para vivir un poco más tranquila en su tierra. Cuentan con la ayuda de María, otra integrante de la familia, pero al comienzo todo fue complicado. Indicó que no sabían cómo empezar. Fue gracias al apoyo de algunas personas y se asesoraron para comprar las cosas y lo que se requiere para montar el negocio. Fue así que encontraron un local en la Tercera Poniente, entre Primera y Segunda Norte, marcado con el número 229. Lo más complicado ha sido la renta del local en el último año, que es de 4 mil pesos, pero también pagan la misma cantidad de la casa donde viven. Por su parte, Martín dio a conocer que estuvo trabajando 10 años en la Ciudad de México. Fue desde los 16 años que comenzó con la preparación de mariscos, indicó que se decidieron a regresar a nuestro estado, sabemos cocinar todo lo relacionado con mariscos y otras cosas, todo lo que aprendí lo traje para Tuxla, así lo expresó. La familia dedicada a la cocina refiere que han tenido que sortear una serie de complicaciones, pero tienen todo el ánimo de salir adelante. Cocina con Amor es un pequeño negocio familiar para salir adelante. Hacemos lo que sabemos hacer, por eso le pusimos ese nombre. Hemos sido cocineros toda la vida y acá seguiremos trabajando para salir adelante, como lo hemos hecho hasta ahora, destacó Roselia. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Hombre, con esa nota ya dio hambre. Vamos a otro tema, piden no caer en fraudes. Ante la presión más recurrente de supuestas agencias de viaje que brindan paquetes vacacionales a bajo costos y realmente son empresas fraudulentas. Maricarmen Ponce Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAP) filial Chiapas, hizo un llamado a la población a evitar caer en este tipo de engaños. Dijo que tiene tiempo que se han venido dando este tipo de situaciones, pero se incrementó durante la etapa de la pandemia porque ha sido un momento en el que se elevaron las compras por internet y en el que las agencias de viaje fortalecieron sus ventas y ofertas por este mismo medio. Este tipo de fraudes se dan cuando los estafadores ofrecen servicios a bajo costo y los compradores no hacen un comparativo con el costo de agencias formales. Ponce Robles pidió a los interesados en viajar antes de hacer algún depósito pago. Es muy importante verificar los costos con otras agencias. Si la diferencia en el costo de la tarifa no es mucha, puede ser un indicador de que es una oferta real, pero si la oferta es menor o a la mitad, es posible que sea un fraude. Es importante verificar que la agencia esté bien establecida. E incluso pedir referencias con otros compradores habituales, señaló. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y mire, están promoviendo la siembra con rastrojo. De acuerdo a los datos reportados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Chiapas registra sobre incendios forestales y superficie afectada en vegetación sensible al fuego 41 siniestros con 1.229 hectáreas afectadas, colocándose en la posición número 4 a nivel nacional, esto en el acumulado hasta el 15 de abril. La práctica del uso del fuego en el sector agropecuario ha sido ancestral, sin embargo representa daños en la calidad del aire, pérdida de biodiversidad y empobrecimiento de los suelos de cultivo, sobre todo en un riesgo para los incendios forestales. Para ello, diversos organismos impulsan diversas acciones para disminuir esa práctica. De acuerdo al Hub Chiapas de, del CIMIT, muchos productores desconocen lo que es el rastrojo y sus beneficios. Lo consideran basura y en algunos casos lo usan como forraje porque creen que origina plagas y enfermedades que complican la preparación del terreno y la siembra. En el manejo del rastrojo permite transitar a sistemas como la agricultura de conservación en beneficio de la calidad del suelo y del aire, ya que el aprovechamiento del rastrojo trozo como cobertura, incrementa la materia orgánica del suelo, regula la temperatura y conserva la humedad. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Etapa de Domínguez en crisis por la falta de agua potable en los hogares. Esta información de mi compañero Ramón García Carmona dice que Metapa de Domínguez cumple más de un mes con graves irregularidades en la distribución de agua potable en los hogares. En las últimas dos semanas el problema se ha vuelto crítico al grado que en ese periodo solo pequeños sectores recibieron agua por espacio de dos horas. El ayuntamiento reconoce el problema y ha señalado en su página oficial diversas justificaciones como las subidas y bajadas de tensión eléctrica que habría provocado daños en el transformador y equipo de bombeo porque no lo arreglan. Sin embargo, la población de Metapa de Domínguez exige a la autoridad que se dé atención al problema, porque hay señalamientos que al igual que la cabecera municipal, la entrada que se mantiene sin alumbrado público por la falta de pago de servicios de energía eléctrica por parte del ayuntamiento y lo mismo ocurre con el servicio de energía eléctrica para los sistemas de bombeo. El problema de la falta de agua en los hogares de Metapa, dice es que en esta época de estaje y temperaturas muy altas en la región agrava la situación y no es nuevo. Desde el inicio de la actual administración se dijo que se atendería, pero la alcaldesa Aremi Balboa Victorio no ha dado resultados positivos al igual que en otros temas como los de salud, la basura, seguridad y creciente número de cantinas y bares en este municipio. Pero sí, las cantinas sí dejan económicamente, son buen negocio. Vamos hasta el Senado de la República porque hay un pronunciamiento que da el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar con el tema del outsourcing. Eh, información: y es que Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Cámara de Senadores, manifestó que el Senado ha dado un paso histórico con la aprobación del dictamen que regula la figura de la subcontratación laboral en México. Con esto dijo se brindarán condiciones más justas a los trabajadores que garanticen pues los derechos laborales y combatan prácticas abusivas o simuladas del outsourcing. Con estas reformas se cuidan con responsabilidad las inversiones de la iniciativa privada, pero también la defensa de los derechos de los trabajadores, dijo el senador. Además, señaló que con las reformas a estas leyes, las empresas ya no podrán hacer subcontrataciones a través del outsourcing para tareas esenciales, solamente para servicios especializados que no formen parte de la actividad económica preponderante de las empresas. La participación de Chiapas es fundamental para lograr el progreso y desarrollo de México. Con la participación de personal directivo y catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales, integrante de la 49 promoción de la maestría en seguridad nacional, conformada por elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios federales, se llevó a cabo la conferencia Balance y Prospectiva de la situación política, económica y social del Estado de Chiapas, impartida por el gobernador Otilio Escandón Cadenas. Tras una remembranza histórica y el enaltecer la riqueza cultural y natural de Chiapas, el mandatario expresó que durante muchos años la entidad estuvo en el olvido y el abandono ancestral en los diferentes rubros. Sin embargo, ahora se prioriza y acelera la atención a las necesidades más sensibles de la población. Se combate la desigualdad, la discriminación y se abona a la justicia social yo que como resultado de la coordinación de las autoridades federales y estatales que integran la mesa de seguridad se ha posicionado Chiapas como uno de los estados más seguros del país, en la incidencia general y delitos de alto impacto aunado a las relaciones que se efectúan en materia migratoria a fin de respetar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes que transitan por la frontera sur. Concluir dicha conferencia, el coronel Agustín Reina de la Secretaría de Marina hizo entrega de un reconocimiento y agradeció a la exposición del gobernador Tío Escandón sobre la problemática y situación actual que se vive en Chiapas. Conocimiento que dijo se integrará a su bagaje de información en relación con la situación del país. Miércoles 21 de abril del 2021, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Morena dice estar listo para hacer historia. Participación de Chiapas fundamental para desarrollo. Vamos bien, dice Jorge Luis Llaven Abarca. Vacunación a docentes inicia positivamente. En las primeras horas de ayer prevaleció la organización tanto del personal oficial como de los maestros chiaparecos. Se elimina la subcontratación en México, dice el senador Eduardo Ramírez. Dice el presidente de la república que la ampliación del mandato no es ensayo para la reelección del 2024. La contraportada jugaba con un arma y mira usted, se metió un balazo él solo. ¿Tienes dudas sobre la vacunación contra COVID-19 en adultos mayores? Llama e Infórmate línea COVID-19-800-822-8627 o también a 800 vacunas. Vacúnate y protégete. Vacuna universal y gratuita en la sección de opinión. Hoy están. Su servidor, Carlos César Núñez, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, Julio Hernández López, el maestro Catón, Rafael Loredemola y el maestro. R Mario Ruiz Redondo, portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy, miércoles 21 de abril del 2021. Nos vamos hasta el municipio de Comitán, hubo un accidente automovilístico que dejó tres personas lesionadas. Mire, le platico la siguiente información y es que un Nissan Zuru quedó destrozado de la parte de atrás luego de accidentarse en el bulevar Paseo de la Federación a unos metros de la entrada. A la colonia Miguel Alemán, allá en la ciudad de Comitán, donde tres personas resultaron lesionadas, según nos dice nuestro compañero Juan Orel. Este percance, como usted puede apreciar en la pantalla, fue alrededor de las 5 de la tarde y el accidente ocurrió sobre el citado bulevar frente a una agencia de automóviles. El conductor de un vehículo, le decía yo de un Nissan color blanco, un Zuru, sin placas y con, eh, con calcomanía de una organización, perdió el control cuando circulaba de sur a norte y prácticamente quedó destrozado. La unidad sufrió varios daños en la parte lateral izquierda, la cual quedó afectada donde eh, estaban justo los pasajeros. Los bomberos llegaron para rescatar a las tres personas lesionadas, quienes de inmediato fueron valoradas para ser enviados por paramédicos de protección civil. A un hospital en la zona. Vaya accidente este ocurrido allá en el Comitán Carlos César, prácticamente despedazado este vehículo. Lamentablemente, y eso tiene mucho que ver con la falta de precaución y el exceso de velocidad de muchos conductores. Sí, por supuesto, ahí esta imagen no nos puede dar quizás una mejor este, perspectiva de cómo quedó la unidad. Afortunadamente. Le hablamos de un accidente solo, Carlos, con daños materiales. Donde todavía el conductor vive para contar. Sí, 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 por supuesto. Esas y ojalá cosas le quede que veces, como experiencia de no volver a hacer que, que a veces sí, uno buscar. no cree, ¿no? Por, por, digamos, por lo aparatoso que se ve. Ah, así que, como decimos aquí, ¿volvió a nacer? Sí, prácticamente. El que está dedicado es un sujeto que se metió un balazo al solito por estar manipulando un arma aquí en Tuxtla Gutiérrez. Dice la información de mi compañero Ulises López que con un disparo en el abdomen terminó un mecánico cuando manipulaba un arma de fuego de un guardia de seguridad de la empresa Yantera Zuleco de Chiapas ubicada sobre el Bolívar Ángel Albino Corso y 16 Calle Oriente, aquí en Tuxa Gutiérrez. El hecho fue registrado alrededor de las 8.14 horas cuando distintas corporaciones policiales arribaron al citado punto y enseguida solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia al observar al sujeto con una perforación en el abdomen. En el lugar... La gente en turno, o la gerente en turno, mejor dicho, de nombre Lady Villatoro Moreno, de 24 años de edad, dijo que el empleado Josué Domingo Gómez, de 24 años, quien se desempeña como talachero, había sufrido un accidente con un arma de fuego. El proyectil se había alojado en el abdomen del lado izquierdo y su estado de salud fue reportado como delicado, por lo que la empresa de inmediato decidió dar parte a las autoridades a través del 911. En este sentido, trascendió que en el lugar se aseguró a una persona de nombre Gilberto Domínguez Gutiérrez, de 62 años, el cual mencionó haberle entregado el arma al talachero, nada más y nada menos que un revólver 38, para que la viera sin pensar que había una bala en la recámara de la pistola. Apa jueguecito, Gilberto acotó que el arma era prestada. Y el dueño es un sargento retirado del ejército que también va a tener broncas por esta, pues esta situación que sucedió, ¿no? El chistecito, Carlos, de andar jugando con un arma, todas las consecuencias que va a arrastrar, ¿eh? no solamente en la herida que sufrió este personaje, sino también en otro tipo de situaciones. Ahora, ¿la empresa cómo contrata a un guardia de seguridad? El guardia, ¿de dónde lo agarró? Al guardia, para empezar. ¿Y de dónde? O como le dice, oye, pésame tu arma, ¿no? Sí. Este, voy a trabajar de jefe de seguridad. Oye, es una irresponsabilidad también de este militar, ¿no? Pues imagínate, Carlos, ¿no? De milagro, no hablamos de otro tipo de situación, afortunadamente. Pues está bastante grave, según la información. Sí, ¿no? sí, sí, veremos ver, cómo qué pasa en las próximas sucede. Bueno, pues el chistecito de la Superliga ya parece que tronó, ¿no? Los seis equipos sí. de, de Inglaterra ya se retiraron, se retira el Midland. Y el Atlético de Madrid un aviso puede ser sí, no sí, sí. de lo que podría o sea, para venir. que vayan claro. reformando muchas claro, cosas claro. y se supone que estos equipos que van a participar en la Superliga son los más ricos del mundo los que y invierten lo, y los son y los pobres y, lo son, ¿no? sí, y claro. los pobrecitos que iban a ser bueno y aquí en el fútbol mexicano partido pendiente hoy por la noche Monterrey recibe a las Chivas los dos equipos están obligados a los tres puntos a ver qué sucede vamos a más de la sección deportiva Notable desempeño tuvo la escudería chiapaneca Abre Racing Team en su debut en la categoría Fórmula 5 de la Supercopa 2021, en la cual lograron la tercera posición de novatos dentro de la competencia efectuada en el Autódromo de Toluquilla en Guadalajara, Jalisco. Dentro del cuadro de pilotos con los que el equipo chiapaneco compitió en esta primera fecha, Pablo Ortiz del Pino tuvo la más destacada actuación arrancando en la posición 10 de entre 21 monoplazas participantes, logrando acortar distancias durante el evento hasta colocarse en la séptima posición general de la reñida carrera. Lamentablemente para el piloto y la escudería, un desperfecto con una manguera rota les impidió seguir remontando posiciones para subir al podio absoluto. No obstante, el equipo que también tuvo como piloto a Cristian Ortiz del Pino sí logró traerse un trofeo a casa, el de la tercera posición de la categoría de novatos, lo que dejó una sensación agradable en el desempeño al ser su debut en el serial nacional, además de la seguridad de que seguirán mejorando en las siguientes fechas del nuevo campeonato. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Las selecciones sub-12 y sub-18 de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas conquistaron los títulos absolutos de la temporada 6 Norte, Cuarta Copa Chihuahua, competencia perteneciente al Circuito Nacional Infantil y Juvenil de Selecciones Estatales e Invitados Internacionales, mismo que es organizado semanalmente por la Federación Nacional de Ajedrez de México a través de la plataforma virtual LICHES. Como ya es una sana costumbre, el equipo infantil de Chiapas mostró su poder sobre el tablero al conquistar la primera posición de entre 24 selecciones participantes con una categórica actuación que lo llevó a sumar 104 unidades y la primera posición absoluta. La segunda plaza fue para la selección Oaxaca con 83 puntos, mientras que el equipo de Perú logró la tercera posición con 77 unidades. Completando el top 5 aparecieron además la selección de Guerrero y el equipo Fuerza Gallos de Querétaro. Mientras que la revelación de la Copa Chihuahua fue la selección Chiapas sub-18, que se llevó la victoria de entre 8 equipos contendientes. Además de la destacada actuación de los equipos infantil y juvenil, la selección de la categoría libre obtuvo el subcampeonato con 77 unidades de entre 15 escuadras presentes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Firme en el objetivo de superar la serie de cuartos de final ante Alacranes de Durango, que de momento está empatada 0 a 0, y dar un paso más hacia el campeonato de la Liga Premier, se manifestó Miguel Ángel Casanova, director técnico de Cafetaleros de Chiapas. Tras la sesión de trabajo, en la cual el equipo entrenó por espacio de dos horas en campo y luego tuvo sesión de video para observar los puntos a corregir para la serie de vuelta, el entrenador consideró que sus pupilos deben estar un poco más certeros en la última línea de ataque para el duelo de vuelta que se disputará el próximo viernes. A la vez, reconoció que Durango es un rival fuerte, que por algo fue el primer gol del grupo 1 y la segunda mejor defensiva, pero ahora será el turno de cafetalleros para demostrar por qué fueron la mejor ofensiva del campeonato. estratégico, porque el gol de aluminio, es más, ellos pueden, nosotros vamos sobre un gol, ellos nos pueden hacer el 1-0 y no pasa nada, porque nosotros con un gol pasamos, ellos van sobre dos goles, nosotros sobre uno, es una buena cancha, es un buen rival, pero pues para ser campeones hay que superar todos esos tipos de adversidades. El equipo está... Está firme, está fuerte, está motivado y vamos a, a lograr la, el, el pase en Durango. Finalmente, Casanova dijo que el equipo contará con carro completo, sin bajas por lesión o suspensión, y lo mejor, con la motivación y convicción para lograr el pase. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El Coleculta lanza certámenes literales. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Coneculta, lanzó las convocatorias de los cuatro certámenes literarios que organiza cada año. En ese sentido, invitaron a la comunidad literaria a revisar cada una de las convocatorias y a postular sus trabajos inéditos para ser merecedor de un reconocimiento, un estímulo económico y la publicación de la obra. Uno de los primeros certámenes que está vigente es el Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos, en el que pueden participar todos los narradores de habla hispana, tanto del país como del extranjero. Los interesados tienen hasta el 24 de mayo para entregar su escrito de manera física en las instalaciones del Coneculta. Quien resulte ganador será acreedor de 100 mil pesos más la publicación de la obra. El fallo se dará a conocer el día 29 de mayo del 2000, presente año mientras que el Premio Nacional de Poesía Rodolfo Figueroa está dirigido a los poetas mexicanos residentes en el país o en el extranjero, con invitación especial a los escritores de Guatemala, quienes deberán enviar un poemario inédito antes del 4 de junio del 2021 a las instalaciones del Cone Culta. El resultado del certamen se dará a conocer el día 26 de julio, cuyo ganador se llevará la cantidad de 80 mil pesos para la edición de su poemario. En tanto que el Premio Nacional de Cuento Corto Heráclio Cepeda, en su tercera emisión, invita a los autores y autoras de nacionalidad mexicana a enviar un libro de inédito de cuentos cortos cuya extensión no deberá ser mayor a tres cuartillas, cada uno escritos en español, con temas y formas libres que en su conjunto formen un volumen de mínimo 60 páginas o un máximo de 80. Los escritores tienen hasta el 29 de junio para enviar sus propuestas, ya que el fallo del certamen se dará a conocer el día 24 de septiembre. El ganador será acreedor a un reconocimiento y le será entregada la cantidad de 80 mil pesos. Por último, está la invitación a participar en el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines con un poemario escrito en español con temas y formas libres. Los poetas deberán enviar su trabajo de manera física en las oficinas centrales del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, teniendo como fecha límite el 16 de junio del 2021. El ganador se dará a conocer el 10 de septiembre del año en curso. Para mayor precisión sobre las bases de los certámenes puede consultar cada una de las convocatorias en la página oficial del Coneculta, www.conecultachiapas.gov.mx. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. El mapa de Chiapas aparece hoy en cuatro colores, color verde, amarillo, naranja y rojo. La parte en color verde indica temperaturas de 21 a 25 grados centígrados. Y se va a registrar en las regiones altos, Oxil, Celtal y la meseta Comiteca Tojolabal. La parte en amarillo indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados. Y se va a registrar en las regiones Maya, Turizás, El Talchol, de los Bosques, Selva, La Candona y la Sierra Mariscal. La parte en naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados. Y se va a registrar en las regiones norte, Mezcalapa. Valle Soque, Metropolitana y de los Llanos. La parte en rojo indica temperaturas de 37 a 43 grados centígrados y se va a registrar en las regiones frailesca. Istmo Costa y el Soconusco. Un sistema frontal número 51 en el oriente del Golfo de México se combinará con otro sistema similar en el Golfo de México también, lo que permitirá un ligero escurrimiento de aire fresco hacia la región, previéndose así rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec e inmediaciones. Por su parte, en el sureste mexicano, bajas presiones continuarán aportando humedad sobre la región, donde será posible intervalos de chubascos con tormentas fuertes. De 25 a 50 milímetros, Oaxaca y Tabasco, muy fuerte de 50 a 75 milímetros, se prevén para el estado de Chiapas. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones del estado. Y con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerde que en punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización. Max Otero, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo, sé que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.